Hola, estimados estudiantes de cuarto medio del Escriba en Matemáticas. Le habla el profesor Manuel. Primero que nada, espero que se encuentren bien en todo este contexto de pandemia. Recuerden siempre velar por su salud y salir lo menos posible para evitar contagios. Este video tiene como objetivo complementar el trabajo de la guía entregada, ¿sí? La guía anterior estudiaba más que nada lo que era el razonamiento matemático, con una serie de ejercicios que buscaban que ustedes generaran ciertas habilidades de pensamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había secuencias de números que tenían que ver el siguiente número. Entonces, para trabajar esta secuencia de números, teníamos que buscar ciertas características que tienen estos números, ¿ya? Además, si recuerdan, la última clase presencial que tuvimos, que fue hace más de un mes, nosotros estudiamos la base de la lógica, que es el tema de esta guía. Ahora bien, haciendo un resumen, la lógica es un lenguaje que se ocupa en matemáticas para demostrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos demostrar en matemáticas? Podemos demostrar ciertos teoremas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, usando lógica. Cuando yo hablo de lógica proposicional, me refiero a que yo voy a trabajar con proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un enunciado que yo le puedo asignar un valor de verdad. Y en nuestro caso, estos valores de verdad son dos: verdadero o falso. Por ejemplo, cuando yo estoy estudiando electrónica, yo puedo ver compuertas electrónicas. En electrónica yo trabajo con dos valores de verdad que son 0 y 1. Un 0 significa apagado y un 1 significa encendido. Entonces, esta lógica es la base de varios sistemas. Ahora bien, para operar estas proposiciones, nosotros ocupamos lo que son los conectivos lógicos, que en este caso vamos a estudiar seis: negación, conjunción, disyunción, implicación, doble implicación y disyunción en sentido excluyente. El primero, el más sencillo, la negación. ¿Qué nos dice la negación? Nosotros tenemos una proposición P, las proposiciones se escriben con letras minúsculas, que va a tener dos valores de verdad, verdadero y falso. Si yo niego este valor, ¿sí? Es decir, la negación ocupa este símbolo. Si yo tengo una proposición que es verdadera, si yo la niego va a ser falsa, y si es falsa, al negarla va a ser verdadera. Este es el conectivo más sencillo. Luego tenemos la conjunción. Este símbolo significa y. También lo vimos en matemáticas común. Yo tengo dos proposiciones, P y Q, con valores de verdad, ¿cierto? Verdadero, falso. Entonces, ¿qué me dice la conjunción y? Para que algo sea verdadero, solamente se da cuando ambas proposiciones son verdaderas. Es decir, verdadero y verdadero es verdadero. Todos los demás casos son falsos, ¿sí? A mí me basta que haya una proposición falsa para que la conjunción de ellas sea falsa. Eso es la conjunción y. Luego tengo la disyunción, una o, ¿sí? Esa es la letra que la caracteriza, una O. También lo vimos en el común de matemáticas, cuando estudiamos los conjuntos. Si yo tengo dos proposiciones, P y Q, para que la disyunción sea verdadera, a mí me basta que una de ellas o ambas sea verdadera. Entonces, ¿qué tenemos? Si P es verdadero y Q es verdadero, la disyunción es verdadera. Si P es verdadero y Q es falsa, la disyunción es verdadera. Si P es falsa y Q es verdadera, la disyunción es verdadera. Entonces hay un caso en que es falsa la disyunción, es cuando ambas proposiciones son falsas. Luego tenemos la implicación o implica, ¿sí? Este es el símbolo de implica, que me dice lo siguiente: yo también voy a tener dos proposiciones con valores de verdad. Entonces, si algo es verdadero y implica que otra cosa sea verdadero, la implicación va a ser verdadera. Si algo es verdadero pero implica que sea falso, en realidad es falso. Si algo es falso que implica que sea verdadero, en realidad es verdadero. Y si algo es falso e implica que es falso, es verdadero, ¿sí? Ahí tiene que ver el sentido lógico de esto, de esta tabla de lo implica. Luego tenemos la doble implicación, que también se llama sí y solo sí, ¿ya? Yo voy a tener también dos proposiciones P y Q con valores de verdad, ya sea verdadero o falso. Para que algo sea verdadero, una doble implicación,
tiene que tener, tanto P como Q tienen que tener los mismos valores de verdad. Entonces, si P y Q son verdaderos, le da doble implicancia el sí solo si es verdadero, o si ambos son falsos, también va a ser verdadero. Los demás casos son falsos. Y por último, tenemos la disyunción en sentido excluyente, que en realidad se llama O excluyente, si se dan cuenta, el mismo símbolo de la disyunción. ¿Qué me dice el O excluyente? Me dice que esta operatoria entre dos proposiciones va a ser solamente verdadero cuando una de ellas sea verdadera, pero no ambas. Por lo tanto, por ejemplo, como P y Q son verdaderos, esto es falso. Aquí, como solamente P es verdadero, esto es verdadero. Y como solamente Q es verdadero, esto es verdadero. En cambio, si los dos son falsos, claramente va a ser falso. Si se dan cuenta, estas son muy similares, pero el O excluyente es la negación de una doble implicación. Ya, ¿cuál es la idea de usar estas tablas? Es hacer operatorias, ¿sí? Hacer proposiciones compuestas. Entonces voy a hacer dos ejercicios. En la guía aparecen, bueno, la guía es bastante larga, porque primero tienen que ver si ciertos enunciados son o no proposiciones. Entonces ahí yo tengo que ver si se les puede asignar valor de verdad. Después voy a ver si tengo proposiciones simples o compuestas. Y después tengo este tema de las tablas de verdad. Entonces, ejemplo. Yo lo que voy a tener que hacer es construir las tablas de verdad. Entonces, la primera tabla de verdad que tengo que construir es la siguiente. ¿Ah? Voy a tener P y Q implica P. ¿Sí? Este es como el orden de operatoria. Claramente yo voy a hacer primero el paréntesis y después hago el implica. ¿Cómo trabajo esto? Yo lo trabajo con una tabla. Lo más importante es ser ordenado. Entonces, como yo tengo dos proposiciones, yo puedo trabajar con 3, 4, 5, 6 infinitas proposiciones, que eso lo vamos a hacer en guías futuras. Yo voy a crear la tabla. Entonces, yo voy a colocar P, Q. ¿Sí? Entonces, tengo P y Q. Como aquí no hay negaciones, yo no voy a colocar un P negado y un Q negado. En el próximo ejemplo, sí. Después, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar la primera operación que voy a hacer, que es P y Q. Entonces voy a colocar P y Q. Y luego voy a colocar, como yo voy a tener que hacer P y Q y luego aplicar el implica, yo podría colocar esto como A. Por ejemplo, yo podría decir que esto es A. Entonces va a ser A implica P. Luego aquí yo coloco los valores de verdad. Verdad, verdad. Falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y empiezo a operar. Entonces, primero tengo un P y Q, una conjunción, un I. ¿Cuándo la conjunción era verdadera? Cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, verdadero, 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 y los demás van a ser falsos. Siempre se da eso, ¿ya? Después, ¿qué hago? Tomo esta conjunción y hago la implicancia con el P. Entonces va a ser B implica B. Entonces B implica B es verdadero. F implica verdadero es verdadero. F implica F es verdadero. Y F implica F es verdadero. Entonces, aquí tengo lista mi tabla de verdad. Entonces, primero coloco P y Q, sus valores de verdad. Luego hago la conjunción, que la llamé A. Y luego esta conjunción lo implico con el valor de P. Entonces tengo, todas van a ser verdaderas. Entonces, el valor de la tabla de verdad es siempre verdadero. Eso es lo que se llama tautología, que lo vamos a ver en la siguiente guía. El siguiente ejemplo es más complejo. Es P y Q negado, doble implicancia
P o paréntesis P negado implica Q. Si se dan cuenta, es bastante más largo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer aquí? Hacer esta conjunción. Después, hacer esta implicancia. Lo que me da aquí, hacer la disyunción con el P. Y todo lo que está aquí, hacer la doble implicancia con lo que está aquí. Entonces voy a hacer la tabla. Tengo P, Q, pero ahora ¿qué ocurre? Tengo P negado y Q negado. Entonces los voy a colocar aquí. P negado y Q negado. Tabla. Entonces, voy a usar letras. A esto de aquí le voy a llamar A. Entonces aquí yo voy a colocar A. A esto de aquí le voy a llamar B. Entonces aquí voy a colocar B. Luego tengo que hacer P o B. Y al final voy a hacer A. Doble implica, sí, solo así, B. Si se dan cuenta, es bastante más complejo. Entonces, P, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora P negado va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Q negado va a ser falso, verdadero, falso, verdadero. Y ahora empiezo a operarlo. A, ¿qué me dice A? A va a ser P y menos Q. Entonces me tengo que fijar en P y menos Q. Entonces tengo verdadero y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero, falso y falso, falso, falso y verdadero, falso. Tengo el A, que era esto. Luego el B va a ser menos P implica Q. Entonces, tengo menos P y Q. Entonces voy a tener verdadero, falso implica verdadero, va a ser verdadero. Recuerden que en implicancia, el único caso que es falso es cuando verdadero implica falso. Entonces después tenemos verdadero implica falso, eso es falso. Falso implica verdadero, es verdadero. Y verdadero implica falso, es falso. Ah, no, no, disculpen, aquí me confundí. ¿Sí? Es menos P, aquí, menos P y Q. O sea, estaba tomando menos Q. Entonces va a ser verdadero, porque falso implica verdadero, es verdadero. Falso implica falso, es verdadero. Verdadero implica verdadero, es verdadero. Y verdadero implica falso, es falso. Ahí sí, un traspié. Luego, tengo que hacer P o B. ¿Sí? Es decir, P o B. Entonces voy a tener B o B es verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero. Falso o verdadero es verdadero. Y falso o falso es falso. Y por último tengo que hacer el sí, solo sí entre A y B. Es decir, entre A. Aquí me falta algo. Todo esto. A todo esto le va a llamar C. Entonces esto va a ser A doble implica C. ¿Sí? Entonces, va a ser, esto es C, ¿cierto? Entonces va a quedar falso, falso doble implica C con un verdadero es falso. Verdadero doble implica C con verdadero es verdadero. Falso doble implicancia con verdadero es falso y falso doble implicancia con falso es verdadero. Y aquí tengo resuelta la tabla de verdad. Esto es lo que se llama una contingencia, que también lo vamos a ver en la próxima clase. Si se dan cuenta, esto no es difícil, pero hay que ser bastante ordenado y lo que les puede costar es asignar estas letras que yo lo hice. Si quieren, no lo hacen y escriben toda la operación, no hay problema, solamente van a ocupar más espacio. Pero también les puede llevar a no confundirse, como yo igual me confundí porque a veces uno se traspapela por eso, porque son muchas columnas distintas y a veces uno ocupa una columna en vez de la otra. Ya, respecto a la guía, les recuerden la guía,
La guía tiene creo unos dos ejercicios, ¿sí? De este tipo tiene cuatro, que tienen esta misma complejidad, no son más difíciles. Cuando vayan trabajando la guía, si tienen alguna duda, me lo mandan por correo. Cuando terminen la guía, me reportan el trabajo también a mi correo y también les recuerdo entrar al Classroom del curso, ¿sí? Esto es algo que tiene cierto nivel de dificultad, por lo tanto es importante que entren al curso, así yo les puedo responder más rápido. Bueno, eso es todo, espero que estén bien y nos estamos viendo.